¡Uy! 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 Bueno, 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 gamers, ¿qué poi? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends. Hoy toca ver las sumoncillas de ayer, que tiramos por ese Freezer ultra nuevo, el Golden Freezer que veis ahí en el overlay que acaba de venir esta semanita, un mes después de Gohan. Obviamente yo tenía claro lo que iba a tirar, que era lo que conseguí ahorrar de manera free gracias a lo que me sobró del banner de Baby y a las seasons de PvP y del torneo del poder, y es lo que hay. No pensaba volverme ni mucho menos loco por este Freezer Ultra, pero al final quedamos contenido, así que había que sumonear y vamos a verlo. Aún así, antes de eso, os recuerdo lo de siempre: si os gusta el contenido de Legends, las summons como las que vais a ver aquí, los showcase, los videitos informativos y, en fin, contenido de Legends en general, aquí tenéis otro canal al que podéis suscribiros, no seáis vagos, con el único objetivo de que os saquéis una risita, como siempre. Y, por supuesto, para el resto de contenido gaming, los sábados Pokémon, las reviews, los top 10, todo el gaming que jugamos tanto en Twitch como por aquí. No lo olvidéis, darle like y comentarme lo que queráis, si os ha salido, por ejemplo, en este videito, y si habéis tenido suerte. Dicho lo cual, vamos a verlas. Y ahora os veo. ¡Fermín! ¡Calvito! Bebemos un poquito. ¡Una boda! ¡Me encantan las bodas! ¡Que corra el ron! A vuestra salud. ¡Vamos para allá! Fermín y Calvo nos acompañan. Banner de Ultra. ¿Quién me lo iba a decir a mí después de un mes de gastar 55k? ¡Bum! ¡Allá vamos! ¡Freeza, Freeza, Freeza, Freeza! ¡Pool dorado del amor! ¡El cielo no acompaña! Se ha puesto en verde el OBS, ¿vale, chicos? Se acaba de poner en verde. No sé qué coño acaba de pasar. Por cierto, los LFs no los he visto. Y solo me valen dos de ellos. Los otros dos están a 14, que son Broly y Freezer primera forma. El Rainbow garantiza el EF, que yo sepa, Juanjo. No sé si es Featurez, es que ya me pierdo con las animaciones. Yo creo que el Rainbow es el EF y ya. Y esto era el Nani. Very well, Fandango. ¿Cómo va la batería? Ya está. Vamos a quitar el cable porque está yendo un poquito lagueado. Primer Extreme Orja... Digo... Bueno, es lo mismo. Meñique del amor. Vamos a tomarnos nuestro tiempo porque, ya os digo, 16k y fuera. ¡Uy! ¡Uy! Aquí dice que bajéis el volumen. ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¡Ore no kachi da na! ¡Pero cómo se puede dar tanto asco! ¡Pero cómo se...! Y no me he puesto ni colorado. Ni colorado me he puesto.
¿Eh? El día que me veáis, cuando me veáis colorado, es por el dolor de cabeza que tengo. ¡Let's fucking! ¡Oh, me cago en la leche puta! ¿Cómo me miro yo al espejo mañana? Hola, Bartolo, lo mío no es suerte, lo mío es asco. ¿Qué hago ahora? ¿Cuántos CCs van? No te lo digo. Me desigues y te desuscribes en YouTube. No lo digáis. No lo digáis. Llevo 14. Seguimos con las sumos. Cuarta rotación. Vamos a terminarla. Y recordad, chicos, darle likes y suscribiros para más videitos de sumo. ¡Santa madre del becerro! Hola, Mauri, ¿qué tal? ¡Madre de Dios bendito! Ah, verdad, que le tengo que dar a la pantalla. Veis normal, en serio, tío, en serio. Veis normal. Guarda el mensaje de José Lu, por favor. Vamos con la gratis del amor. Dedo meñique. Ya no hay doble raid. Santo Dios bendito de mi vida. Calvo. Calvo del amor. Ojo, cuidado, que es Golden Freezer, ¿eh? Como pierda, me tiro por la ventana. Uf, no perdió. No perdió. Calvo eres... ¡Ay, por favor! Estoy choqueado, estoy demasiado choqueado, como para comentar algo. Hacía tiempo, bueno, no, pero no me acostumbras, no te acostumbras, de verdad. Voy a aprovechar la tesitura de tirar sin tener que sacar nada. Que no son muchas veces, ¿vale? Por suerte no he tenido que visitar tienda esta vez. Vamos para allá. ¡Let's go! ¿Con una rota es suficiente? Bueno, vamos a ver. ¡Pull rojito del amor! ¡Fake! No estaría mal, valga la tesitura, ¿vale? Pero está 14 ya. No es mal personaje para nada. Cuidado con la animación random. Exacto, Juanjo. Es el día calvo, chicos. Es el día de los calvos. 28 de marzo. Jueves Santo. Y tan santo, tío. El jueves es el día en el que el calvo del amor hizo su aparición. ¡Viva la iglesia calva! Zombun ni tamasasete morau zo.
Pues porque los tengo a 14, pero cuidado, ¿eh? Doble raid de Extreme or Higher. No sé qué mierda estoy diciendo. Vamos para allá, with the meñique. Let's go. ¡Uy! ¡No! 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 No, 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 Dios mío, no, 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 por favor, no, no, no. No, por favor. No puede, no, 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 ¡vámonos! No ha acabado la rotación, os comento eso nada más. Venga, meñique, vamos, meñique, let's go. Fermín está caliente. Hola Satsukimato, gracias por el follow. Bienvenido a la iglesia calva del amor. Hoy más calva que nunca. Hola Pelona, muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenido al chat, Satsuki. Otro parking. Todo Lineage of Evil. Por favor. Por favor, por favor. Por favor. Kisama no maza nado subete mikitte iru. Vaya, el célula Zenkai. No están siendo para nada malos. No lo tengo a 14, por cierto, el mecha, es verdad. Es verdad. A mí no me salió en dos rotas. Te diría, Pelona, que no es mucho. Obviamente es me voy a callar, decírselo vosotros en el chat. Yo hoy no hablo. Y terminamos rotación y creo que ya me voy a estar quietecito, ¿eh? ¡Oh! Casi no, Super Saiyan, casi me quedo sin hacerlas. No, 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 no. No, 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 por Dios, no. Nani, llega a salir otro Bardock y muero aquí. No, no. No, no puede ser. Es imposible. Hiro. Estoy mirando al chat, no estoy mirando ni la pantalla. Vale, todo Heroes. El garantizado, el garantizado. Let's go, el garantizado. No, no, es el garantizado solo. Se garantiza solo. Gracias. Gracias. Vale, dos rotaciones al banner. Me quedan 10.000 cristales. Comenzamos la tercera y última rotación. El calvo mío siempre vela por mí. Skip. Lavados, chicos. La acosadora tenía que volver. Tercer doble rey de ultra. Aquí ya es imposible.
Son bolas de dragón. No estoy viendo, ¿eh? Vale, no ha habido bardo. Es un nani, es un nani, es un nani. Fake out de Sparky. No sé qué es esto. Es un freezer, pero no sé qué es. O un cooler, no sé qué es. No sé. Ni puta idea. Hero. Satán. Satán. Este es... joder, ¿cómo se llama el... El Jis? El Extreme, claro. Esto es un Goku, Hero... Hay 17, no sé quién es. Un Vegeta Extreme. Joder, he perdido práctica yo con esto, ¿eh? No sé, el de la peli de Janemba. Estos son Gohan y Trunks duales, que creo que ya los tengo 14, así que... Esto es Yako. La 18 de Future Extreme. Y esto es el Vegeta de la peli de Broly, pero no sé si es el Goz. Había otro, ¿no? Que se transformaba. Voy a decir el Goz. El primero era Cooler, el Metal Cooler. Y el último, el que se transforma. Tócate los cojones. ¡Vale! Penúltima del amor del día. Soy feliz. Soy feliz. Pero pulpocho. Ah, azul, vale. Sale Vegetita en cielo verde. El que dicen que trae cositas. A mí nunca me trae nada. Tiene lógica. Y chicos, la última multi de hoy. Tres rotaciones. ¡No hay Trunks! No te creo. No, 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 no. ¡No hay Bardock! ¿Brori? ¿Brori, Yare? ¡No hay Broly! ¡Vegeta normal! ¡What the fuck! Por favor, que sea Cooler. Freezer primera forma y Broly están a 14. A ver, pueden salir. Pero por favor, que salga Cooler. Si es el F, claro. Si es el Freezer Ultra, pues te como. Te la como toda, Legends. Después del dita que me has dado. Joder, Jin, tampoco. Tampoco, tampoco. ¡El Freezer primera forma! ¡Cagamos! Bueno, no ha estado mal, ¿eh? No ha estado nada mal. ¡Hola, Yalin! ¡Bof! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos, terminando la tercera rotación. Pues nada, pues ya lo veis, señores, la Iglesia Calva del Amor, al fin y al cabo, es un calvo, así que, como es menester, pues ya habéis visto la absoluta burrada de summons que vivimos ayer. Espectacular en todos los sentidos, yo hay veces que no entiendo absolutamente lo random que puede ser este juego, pero ahí lo tenéis, y ya lo hemos estado probando, así que lo siguiente que se viene al canal, lógicamente,
es el showcase de este señor. Obviamente lo voy a enfocar en tres equipos diferentes, en varios equipos diferentes, concretamente en tres. Uno Powerful Opponent, otro orientado a Lineage of Evil y otro orientado a Movies. Aunque él no es Loe, vais a ver que el Loe entra muy, muy bien. Y el color morado está de moda, señores. Aunque está el Gohan por ahí, no es mal personaje, ya os lo digo. ¿Se puede vivir sin él? Yo creo que sí, perfectamente. Hay personajes muy burros a día de hoy y podéis obviarle si es que no os interesa demasiado, teniendo en cuenta la cercanía del aniversario. Pero por lo pronto os diré que es bueno y que me mola mucho su mecánica de resurgir y sobre todo su carta verde. Pero entraremos más en detalles en el showcase. Así que os emplazo hasta ahí. Señores, gracias por haber visto el vídeo. Si habéis llegado hasta aquí, yo me despido hasta el siguiente, esta vez con él de fondo. Recordad lo que os he dicho al principio, darle like, comentarme lo que queráis y por supuesto os dejo ahí los enlaces a mis otras redes. No dudéis en seguirme por ahí también. En fin, lo dicho, espero que os hayáis sacado alguna risita. Y con él de fondo, como digo, con su pedazo de animación, nos despedimos. Yo os saludo. Y hasta la próxima. ¡Oh, oh, 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 oh! このフリーザが恐怖を見せてあげましょう。